Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están niños y niñas? Bienvenidos a una sesión más en Educando TV, Desafíos Matemáticos. Mi nombre es Ángel Fernando y como siempre me da mucho gusto compartir contigo estas sesiones de matemáticas. Vamos a ver hoy otro tema que se llama Construcción y uso de una, de una fórmula para calcular el área de paralelogramos. Con el desarrollo de esta sesión vamos a aprender a construir una fórmula o vamos a construir una fórmula para calcular el área del rombo y del romboide. Siempre es importante recordar las sesiones anteriores. En este caso vamos a enfocarnos a un tema que dejamos pendiente el día de ayer. Bueno, pendiente se abordó, pero hoy vamos a hacer ya en un, en la, la finalización de esa sesión que estuvimos viendo y que dejamos un desafío matemático. Si recuerdan, en la sesión anterior estuvimos viendo algunas características de los triángulos y aprendimos a identificar o a ubicar las alturas de los diferentes triángulos. En este caso tengo un triángulo que ya habíamos nombrado también, que es un triángulo obtuso o un triángulo escaleno. recordemos que se pueden llamar por sus lados o se pueden nombrar los triángulos por sus lados o bien por sus ángulos que forman. en este tenemos ya el, este rectángulo que habíamos presentado el día de ayer. y aquí ya te ya presenté algunas alturas, pero sí es importante precisar algunas de ellas. recordemos que toda altura parte de un vértice y va al lado opuesto o al lado, al lado opuesto de, del triángulo. Vamos a trazar la primera altura. Estoy utilizando un color rojo y parte de la, del vértice. Y nos vamos a la, al lado opuesto, que sería este. Y vamos a trazarlo. Vamos a ver que tiene que ser, debe haber una perpendicularidad. En este caso, si podemos ver, si podemos observar, aquí, hay una, aquí se forma un. Eh, aquí se encuentran dos líneas perpendiculares y a partir de esto podemos trazar lo que es este esta altura. Ahí está. En este caso la estoy prolongando. La voy a prolongar. Acá voy a utilizar, voy a seguir, ya, ya está, ya está partiendo del vértice y va al, al extremo opuesto o al lado opuesto. Y en este caso voy a, voy a prolongarla con la finalidad también de que identifiquemos dónde cruzan esas alturas. Recuerdas que el día, de ayer, del día anterior o la sesión anterior estuvimos viendo que algunas, algunas líneas, algunas alturas se cruzan en el centro. Cuando se cruzan en el centro, hay ese punto en el cual se cruzan se llama otro centro y a veces están dentro del triángulo. En este caso, si observas, si notas, esta altura eh, la estoy prolongando. ¿Por qué? Porque otras, otras alturas más no van a estar en este caso dentro del triángulo, van a estar fuera de ellas. Por lo tanto, su ortocentro va a estar también fuera de ese triángulo. Vamos a trazar la siguiente. Vamos a comenzar con esta, ya vimos o ya trazamos la altura de este vértice, vamos con la altura de este otro vértice que está en esta parte de acá. Ahorita me estoy apoyando de la, de la escuadra, pero podemos utilizar también unas líneas perpendiculares. De las, que, de las que nos auxiliamos el día de ayer como esta y en este caso esta sería la, la altura que estaríamos que trazamos primero considerando este procedimiento ya está la primera vamos con la segunda que ya la puedes observar partimos del, de este vértice y nos vamos al, al lado opuesto en este caso este es el lado opuesto que está acá y voy a poner unos puntitos como para prolongarlo. Vamos a imaginar que esta es, que esta es la, la continuación o la prolongación de este, de este lado. Entonces, si partimos de acá, ten, vamos a de este vértice, vamos a, a ver que esté perpendicular esta línea. Ahí está. Parte del, del vértice y nos estamos prolongando o está yéndose al otro lado. Al extremo o al, al lado del, del, de este triángulo. Y vamos a trazar la altura. Ahí está. Ya trazamos esta altura. La voy a prolongar también. Para que podamos apreciar dónde se intersectan estas alturas. Ya tenemos dos alturas. Vamos con la siguiente. Parte del vértice y tiene que ir al lado opuesto. Voy a borrar esos puntos. Y vamos a trazar aquí unos puntos también. Imaginando que este es la, esta es la prolongación de este lado. Partimos del vértice, que está acá. Voy a, voy a utilizar la otra escuadra para que nos, nos alcance. Ahí está. Estamos partiendo del, del vértice y vamos a cuidar la perpendicularidad de esta línea con este lado. Si, si observas, puedes notar que en la prolongación coincide exactamente. Entonces podemos estar trazando. Nuestra otra altura que parte del vértice y va al lado opuesto. El lado opuesto es esto: aquí está su prolongación. Y la voy a prolongar más adelante para que podamos apreciar dónde se intersectan. Y listo: tenemos una tercera altura. Todos los triángulos tienen tres alturas. Y en este punto que se encuentra se llama ortocentro. Bien, niños. Ahora sí, vamos a completar un cuadro que dejamos también como desafío matemático el día de ayer, que presentamos al inicio de la sesión. La vamos a contestar de manera rapidísima y comenzamos a desarrollar el siguiente tema que tenemos que ver el día de hoy. Vamos a pegar la lámina. Voy a pegarla sobre, esta, sobre este dibujo y vamos a contestarla. Ayer te pedí que pudieras copiar estas preguntas, si te dio tiempo, si no, la, eh, puedes contestarlas de manera mental. Y las vamos a contestar aquí juntos. La primera pregunta, ¿cuántas alturas tiene el triángulo escaleno? Coincidimos todos que tienen tres vértices, tres lados, tres ángulos, por lo tanto también tiene tres alturas. Vamos a, vamos a ponerla acá. Tiene tres. ¿Cuántas alturas tiene el triángulo isósceles? En la clasificación también estuvimos viendo pues, que también tiene tres, tres alturas, tres vértices, tres ángulos, tres alturas. ¿Cuántas alturas tiene, tiene el triángulo equilátero? También tiene tres alturas el triángulo equilátero como lo pudimos estar observando detenidamente en la sesión anterior. Vamos a colocar ahora el, el número de alturas que tiene. Tiene tres. ¿Todos los triángulos tiene, tienen tres alturas? Por supuesto. Ya está la respuesta acá. Sí. Todas las alturas están dentro de un triángulo. De la mayoría o de algunos, sí. Recuerda que en el, este último ejemplo que, que estamos desarrollando hoy, las alturas salen de su, del centro y forman y, y, y su ortocentro está fuera del triángulo. Entonces, todas las alturas están dentro de un triángulo. No. Y finalmente la, la última pregunta: ¿todas las alturas llegan al vértice? Si podemos, si podemos observar no llegan precisamente al vértice, parten del vértice, pero se van al lado opuesto. Entonces no todas las parten del vértice y se van al lado opuesto. Entonces la respuesta es no. Sí parten de un vértice, pero se van al otro al lado opuesto. Bien niños y niñas, hemos Concluido lo que habíamos dejado de desafío matemático en la sesión anterior. Voy a quitar ahora sí lo que es esta lámina, ya nos, ya nos sirvió para auxiliarnos y contestar también. Y vamos a ir con el otro tema, también a partir de lo que hemos presentado en esta sesión. Y que ahora le toca el, el turno a los cuadriláteros. La sesión anterior fueron los triángulos y coincidimos, presentamos que los triángulos... Son figuras geométricas o polígonos de tres lados. Hoy en el, el caso particular de esta sesión va a tratar acerca de los cuadriláteros. Seguramente ya, ya te has de imaginar o ya estás conoce, o ya sabes de ese tema bastante. Voy a borrar el pizarrón. Acá. Vamos a borrarlo. Y hoy toca el tema de los cuadriláteros. Y en específico de los paralelogramos. Y más específicamente del rombo y del romboide. Vamos a comenzar. La sesión anterior vimos los triángulos. Que son figuras geométricas. De tres lados. Hoy vamos a ver dos cuadriláteros en específico. Y que vamos a presentar acá. Esto ya lo vimos, Vamos a poner una palomita. Cuadriláteros. Y hoy nos toca ver esta parte. Los cuadriláteros, vamos así a manera de, de introducción, vamos a ver que los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, en rombos y en romboides. Entonces vamos a ponerle aquí eh, que se clasifican los cuadriláteros en paralelogramos. Paralelogramos. Se clasifica también en trapecios, perdón. No, no en rombos ni en romboides, aquí entran los rombos y romboides. En trapecios y en trapezoides. Los cuadriláteros, como su nombre lo menciona, son figuras geométricas de cuatro lados. La sesión anterior vimos fig este, figuras geométricas de tres lados. Hoy vamos a ver figuras geométricas de cuatro lados y que son los cuadriláteros y se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. En los paralelogramos, que es ahorita el tema que vamos a estar viendo, posteriormente vamos a desarrollar algunos temas. Los paralelogramos voy a poner algunos ejemplos que seguramente ya conoces, pues están está en el cuadrado. Cuadrado está el rectángulo rectángulo. Está el rombo y está el romboide. Romboide. Y en esta clase vamos a vamos a estar observando estos dos, estas dos figuras geométricas que son de cuatro lados. Bien, voy a empezar a voy a voy a borrar un poquito el pizarrón en lo que estamos desarrollando ya ya presentamos algunas eh, algunas características que estamos abordando los cuadriláteros, en específico los paralelogramos y el rombo y el romboide que estamos viendo. ¿Y qué vamos a construir o qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el cómo vamos a construir una fórmula para calcular el área de ese rombo y del romboide. Para ello voy a presentar también algunos triángulos. Voy a poner a un lado esto y seguramente puedes identificar. Este triángulo de acá. Voy a ponerlo así. De esta manera. ¿Recuerdas cómo se calcula el área de un triángulo? Como este que está acá? Seguramente sí. Vamos, este tema lo vamos a desarrollar con más precisión la sesión que viene. Pero, o en las sesiones que vienen, pero sí es importante que empecemos a recordar. Seguramente ya lo sabes. Y que la fórmula para calcular el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese es. Bueno, aquí tenemos un, un triángulo y que seguramente ya sabes cómo calcular su área. Voy a poner otro triángulo más. Pero lo voy a pegar junto a este de acá, de aquí mismo, para formar otra figura. ¿Qué te parece? Tenemos ahí una figura geométrica que ya no es de tres lados. Si la juntamos, va a tener uno, dos, tres, cuatro lados. Por lo tanto, es un cuadrilátero. Y, si es un, y ese cuadrilátero tiene un nombre y se llama rombo. Que es lo que había yo presentado al inicio. Es un rombo. Y vamos a aprender. A, 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 o, o vamos a construir una fórmula para calcular su área. Ya sabes cuál es la fórmula de un triángulo, de este nada más, pero ahora cómo calculamos el área de, este, de esta figura geométrica que tiene cuatro lados y que se llama rombo. Voy a presentar otra figura más que seguramente la conoces también. Y esta ya está, esta sin, no, no es a partir de triángulos, pero sí estoy seguro que ya la conoces. Y qué es esta otra figura geométrica. Ahí la tenemos. ¿Te das cuenta que esta figura geométrica ya seguramente la conoces también? Este es un romboide. Ya está derechito, está un poquito más derecho. Este es un romboide, este es un rombo. Esta figura geométrica también es de cuatro lados, por lo tanto es un cuadrilátero, pero es un paralelogramo y es un romboide. Entonces tenemos aquí que son paralelogramos, que es lo que estamos viendo calcular el área de paralelogramos en este caso estamos presentando dos que es el rombo y el romboide y vamos a ver cómo se calculan las áreas para ello tenemos que hacer un pequeño análisis antes de que comencemos a desarrollar esta sesión y para ello quiero presentarte otro triángulo este triángulo lo voy a pegar ahorita voy a, voy, a, voy a quitar tantito esa figura y voy a pegar un triángulo rapidísimo que ya lo conoces. Y lo estuvimos manejando en la sesión anterior también. Y aquí lo tenemos. Aquí está un triángulo que estuvimos manejando en la sesión anterior. Vamos a ponerle otro Durex para que se sujete mejor. Y ya vimos que sabes o sabemos cómo calcular el área de este triángulo. Algunos tal vez no, pero lo vamos a estar viendo en las sesiones que vienen, ya con un poquito más de profundidad. Y a este, a esta figura geométrica, a esta figura, este triángulo lo voy a convertir ahora en otra figura. Lo voy a convertir en un cuadrilátero. Uniendo dos triángulos que tenemos acá. Y listo. ¿Qué tal? Es un rectángulo. Seguramente para calcular el área de un rectángulo se te hace muy fácil y muy sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente la, la fórmula para calcular el área de un, de un rectángulo, de un cuadrado es... Multiplicar su base por la altura. En es, vamos a poner un ejemplo práctico. Si supongamos que esta es la base y esta base mide 5 centímetros, que es un ejemplo, y vamos a ponerle una altura a este a esta figura geométrica que es un rectángulo. Y vamos a ponerle la altura que les parece que sea el doble. 10 centímetros es un ejemplo si tenemos estas, estas estas medidas podemos fácilmente encontrar el área simplemente multiplicando lo que es la base 5 por la altura que es 10 5 por 10 son 50 centímetros cuadrados entonces el área de esta figura geométrica serían 50 centímetros cuadrados hasta ahí estamos bien niñas y niños? Ahora viene una, una pregunta a manera de desafío. Si quito uno de esos de estos triángulos de acá, voy a quitar este, ¿cuál sería el área de esta figura geométrica? Por supuesto que la mitad. Y la mitad, ¿cuánto es de, de 50? Es 25 centímetros. Entonces ya. De ahí que viene la fórmula base por altura sobre 2. No es el caso de profundizarla, pero ya pudimos ver de manera gráfica que es la mitad del rectángulo. Por lo tanto, corresponde ahora a 25 centímetros cuadrados. Ahí lo tenemos. Bien, una vez que te he presentado este ejemplo, podemos seguir con la, con la, con la sesión. Voy a quitar este diorif porque vamos a estar utilizando el pizarrón. Y voy a borrar esto que hemos anotado a manera de ejemplo, para que podamos seguir desarrollando la sesión. Vamos a pegar el, la figura que teníamos, que es el romboide. Aquí la tenemos. Y ahora sí, vamos a calcular la, el área de una de ellas. Vamos a comenzar con el, con, el, con el romboide, que es un poquito más sencillo, ¿te parece? Voy a quitar este, un ratito, para que podamos estar manejando esta figura un poquito con más detalle. Ahí lo tenemos. Es importante calcular, saber o identificar siempre lo que es la altura y la base de esta figura geométrica, que es el romboide, para poder establecer su el área de esta figura. Y bien, una vez que, ten, que estamos, que ya tenemos la figura, tenemos aquí una base, que es esta parte de acá. Y tenemos una altura. Que la voy a estar manejando de esta manera. Parte de un vértice y va al lado opuesto. Esta es la altura. Listo, la tenemos aquí. La voy a trazar bien. Ahí está. Esta es la altura. Ya hemos identificado la base, hemos identificado la altura. Vamos a... Ahora voy a manipular un poquito esta figura a manera de formar otra figura geométrica con esta y podamos calcular de manera fácil cómo se cuál es cuál sería el área de esta figura. Voy a borrar esto, ya hemos identificado la altura, ya hemos identificado la base y voy a manipular esta esta figura geométrica. ¿Qué les parece niños y niñas? Que a esta figura geométrica que tenemos aquí le quitamos esta esquina, esta parte de acá. Está trazado este. Eh, está, está trazado. Con regla, con escuadra, a manera de que salga derechita a la altura. Y voy a quitarle el, 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 el pegamento que tiene atrás y la voy a colocar de otra forma para que podamos armar otra figura geométrica a partir de esta. Listo, he quitado el, el Durex y esta parte que estaba acá, esta parte que quité aquí, la voy a pasar, estaba acá, es un roboide, la voy a pasar de este, de este lado. Si notas, hemos formado otra figura geométrica que es un cuadrado. ¿Recuerdas cómo se calcula el área de un cuadrado? Pero sí, es muy fácil. El área de un cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura. En este caso, para la figura de un romboide, ¿cuál sería la la fórmula para calcular el, el área de este, de este romboide. Se aplica la misma, base por altura sobre 2. Y con eso ya estamos calculando el área. Ahora voy a colocar nuevamente esta, esta figura, voy a regresar a la figura original que teníamos. Este, establecimos que calculamos el área de un cuadrado base por altura. Y la pregunta que habíamos planteado al principio, ¿cómo calculamos? el área de un romboide. Si aplicamos el mismo principio, tendríamos entonces que estar aplicando la misma fórmula. ¿Cuál, ¿Cuál es la fórmula? Pues la misma que el cuadrado. El área sería igual a la base por la altura. Y ya de ahí, en la próxima sesión, seguramente estaremos viendo algunos ejemplos para calcular esas áreas. Lo tenemos, niños y niñas. Voy a quitar ahora sí esta figura y nos vamos a ir, vamos a presentar la otra que tenemos. Entonces, para calcular el área de un romboide, área del romboide, tenemos que es multiplicar la, la base por la altura. Ya tenemos una fórmula para calcular. El, la, el área del romboide vamos con el rombo vamos a presentarlo por lo menos si no nos da tiempo lo estaremos abordando en la, en la sesión que viene ya con más, con más tranquilidad pero era muy importante presentarles algunas características de de, los, de, estas, de estos cuadriláteros ahí está vamos a regresar a la figura que, que habíamos puesto inicialmente que es el rombo, ahora nos toca identificar el área del rombo Voy a, voy a pegar la otra figura que tenemos acá. Listo. Y estamos formando el rombo acá. Y para el rombo vamos a hacer un procedimiento parecido para calcular su área. Ya, ya, está, ya si notamos, si te diste cuenta, ya sabemos cuál es cómo podemos calcular el área de un, de un triángulo. Si aplicamos un poquito de... de de pensamiento matemático podemos deducir que podemos calcular el área de esta figura calculando primero el área de este triángulo y posteriormente calculando el área de este otro triángulo y de esa manera estaríamos calculando el área completa de esta figura. Hay algo hay algo también muy particular con esta con esta figura geométrica que te la voy a estar presentando y voy a voy a, para eso voy a utilizar la regla. Voy a utilizar la regla para que podamos ir este, pensando cómo podemos construir una fórmula. Voy a, voy a trazar acá una, una línea para, que, para formar una figura geométrica también acá. Y voy a tomar en cuenta, voy a trazar este también acá, voy a apoyarme, más o menos no está con exactitud, pero tiene la idea de presentarte una figura geométrica que se forma. A partir de estas. Y aquí también le voy a, le voy a poner una base. ¿Sale? Vamos a, voy a rayarla. Y voy a rayar también esta parte de acá. Bueno, no se nota bien, pero yo estoy seguro que ya lo, te podrás dar cuenta. A partir de esta, de esta figura, o de, de estas dos figuras, si, te, si notas, podemos formar un rectángulo. Y si se forma un rectángulo, podemos ya estar estableciendo o podemos ir concretando o construyendo una fórmula para calcular el área de esta figura geométrica. ¿No está interesante? Bueno, voy a dejártelo como desafío matemático para que podamos ir construyendo una fórmula a partir de esta figura que es el romboide y de la figura que se forma en la parte de arriba. Y seguramente si la recortamos podemos formar una nueva figura que es un rectángulo. ¿Podremos encontrar esa, esa nueva fórmula? esa fórmula para calcular el área, por supuesto que sí. Bueno, niñas y niñas, ha sido todo por hoy en esta sesión de Desafíos Matemáticos en Educando TV. Soy el profesor Ángel Fernando y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.